de la cuarta semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Vengan ustedes a solas a un sitio tranquilo a descansar un poco». Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y les dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena de hoy es muy humana y expresiva a los sentimientos de Jesús. Él programa un retiro de descanso con sus apóstoles, pero luego vio la multitud y tuvo compasión de ella, y se pierde el descanso. Los apóstoles, a quienes había enviado de dos en dos a evangelizar, vuelven muy satisfechos. Ellos cuentan sus éxitos que han tenido en su salida apostólica. Jesús se da cuenta de que están cansados y de que lo que más necesitan en ese momento es un poco de descanso y un retiro con Él, para reponer fuerzas y revisar su actuación. Ese es el plan que les propone. Pero la gente se les adelantó y les salió al encuentro, porque adivinaron a dónde iban. Y Jesús, cuando vio a la gente, Él, dice el texto, se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se acabó el retiro que pensaba hacer, y Jesús se puso a enseñarles muchas cosas. Podemos vernos retratados en esta escena de varias maneras. A lo largo de nuestras jornadas y temporadas en nuestro trabajo, cosechamos algunos éxitos y seguramente también mezclados con fracasos. ¿Qué es lo que les pasaría a los apóstoles y al mismo Jesús, a quien no todos le hacían caso? Ojalá tengamos siempre a alguien con quien compartir lo vivido, que sepa escucharnos y con el que podemos hablar de nuestras varias experiencias, para revisar y remotivar lo que vamos haciendo. Ojalá tengamos también la oportunidad de algún retiro. Todos necesitamos un poco de paz en la vida, momentos de oración, de silencio, un retiro físico y espiritual con el Maestro. Además de que cada semana el domingo está pensado para que sea un reencuentro serio con Dios, con nosotros mismos, con la naturaleza y con los demás. El activismo nos agota y empobrece. El estrés no es bueno, aunque sea el espiritual. Los apóstoles comparten con Jesús todo lo que hablan o hayan hecho y enseñado. Y dice el Evangelio que no tenía tiempo ni para comer. Necesitamos paz y serenidad. Cuando no hay equilibrio interior, todos son nervios y disminuye nuestra eficacia y la misma evangelización. A la vez, hay otro factor importante en nuestra vida, la caridad fraterna, la entrega de la misión que tengamos encomendada. A veces esta caridad se antepone al descanso o de nuestro retiro, como en el caso de Jesús y los suyos. Jesús conjuga bien el trabajo y la oración. Se dedica prioritariamente a la evangelización, pero sabe buscar momentos de silencio y oración para sí y para los suyos. Otra lección que nos da Jesús es que no parece tener prisa. Nos hace ver que a pesar de que le han estropeado su plan, Él se puso a enseñarles muchas cosas, porque vio que estaban desorientados como ovejas sin pastor.
tener tiempo para los demás, a pesar de que todos andamos escasos de tiempo y metidos con mil cosas que hacer. Es una finura espiritual que Jesús nos enseña con su ejemplo. Tratar a cada persona que sale a nuestro encuentro como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.